Los metrajes paranormales son algo que día a día siguen aumentando y haciéndose virales por medio de las diferentes redes sociales que tenemos a disposición de todos nosotros. Dentro de los millones de videos en donde se capta actividad de índole paranormal, siempre hay unos cuantos que resaltan del resto. Normalmente son los más impresionantes o espeluznantes, aquellos que causan un sentimiento de terror o incertidumbre al espectador. Y el día de hoy te traigo tres videos de miedo que te van a dejar con la piel de gallina. El metraje que se queda en esta posición no está aquí porque sea el menos aterrador, sino porque es referente a un caso ya conocido en este canal, el caso de Aviud Hernández, que te dejaré en los comentarios por si te interesa conocer toda la historia. Para ponerte en contexto, basta mencionar que durante años un espectro de lo que aparenta ser una mujer joven ha estado persiguiendo a nuestro protagonista. Anteriormente se han manifestado una cantidad relativamente grande de fenómenos paranormales en su casa. De hecho, estás viendo en pantalla uno en este momento. Sin embargo, cualquier video que haya sido grabado antes no se puede comparar con esta nueva aparición. Totalmente impresionante y aterradora. El video comienza dando un recorrido a la casa, estando casi a oscuras, alumbrando tenuemente con una linterna de mano, mientras Aviud gira mirando cada rincón en el que la presencia se ha visto anteriormente, y las cosas extrañas no tardan en suceder. Dentro de lo destacable tenemos el movimiento del famoso libro rojo que poco después incluso se cae del lugar en el que estaba, seguido de ruidos provenientes de la nada y que suenan a pasos de tacones de una mujer, acabando con lo más inquietante, la aparición física del espectro que ya habíamos visto dentro de los espejos.
El youtuber que tienes en pantalla es conocido principalmente por hacer exploraciones urbanas o también por ser considerado un cazador de brujas o mitos. En una de sus aventuras decide adentrarse en el bosque en donde los mitos y leyendas dicen que vive una bruja a la que le encanta robar niños pequeños. Usando esa información, nuestro amigo planea poner una trampa, colocando un pedazo de carne y llantos de bebé en una bocina para que la bruja se acerque y poder grabarla. Una vez dentro del bosque, empieza su grabación y nos cuenta la forma en la que llegó ahí. Nos dice que no espera que pase nada, ya que cree que los habitantes de la zona cuentan las leyendas de forma exagerada. Lamentablemente para él y afortunadamente para nosotros, logra grabar algo. Lo que ve es una especie de humanoide de una piel extraña que parece estar desnuda y con unas garras en sus manos. Definitivamente algo que no es humano. Pon mucha atención e imagina que este hecho ha pasado antes, no con un pedazo de carne y unos llantos falsos, sino siendo todo real. Auzubillah minasyaitonirrajim. Sarung hilang teman-teman. Oh, HP-nya masih ada. Sarungnya nggak ada. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi. Astagfirullahaladzim. Saya ngeluarin pisau dulu. Allah. Teman-teman. Ini ada lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أنت ها ما تدلو الله أكبر الله أكبر استغفر الله العظيم استغفر الله En este puesto se encuentra un caso que apenas está en crecimiento. Todo comienza cuando el usuario, al que le diremos Dino, sube una serie de clips en la que se observan diferentes situaciones que aparentemente no tienen explicación lógica, como pueden ser objetos que se están moviendo solos sin nadie más en la habitación. Las cosas evolucionan y pasan de ser simples objetos o ruidos hasta ser apariciones físicas del espíritu que está en la casa con él. La primera vez que logró captarlo, estaba viendo tranquilamente la televisión cuando empezó a escuchar ruidos provenientes de su habitación y que avanzaban lentamente hasta donde él estaba. En un acto rápido, saca su celular y se dispone a grabar en la dirección del sonido. Dino corre rápidamente hasta su cuarto buscando qué era esa cosa. Sin embargo, podemos decir que el espectro se fue a tiempo, ya que no encontró nada. Después de ese impactante hecho, los ruidos comenzaron a venir del sótano, un lugar que ya de por sí es algo inquietante, y cuando empieza a bajar las escaleras para intentar averiguar qué es lo que está pasando, capta una figura negra que unos segundos antes no estaba en ese lugar. Acontecimiento que seguramente fue bastante temible para él. What's the matter, buddy? What's the matter, bud? What's the matter, big guy? Something down there. Oh. What'd you hear, buddy? Fuck.
Entonces, dime, ¿cuál crees que haya sido el mejor video en esta recopilación? Si te gustó el video, te invito a darle like, a suscribirte a mi canal, sin olvidar poner la campanita y a compartir con tus amigos. Eso me ayudaría bastante. Y en caso de que te interese saber un poco más sobre mí, mis redes sociales se encuentran en la descripción del video, junto a unos enlaces a las comunidades amino que más frecuento.